Esta obra fue escrita en los inicios del siglo XX por Carlos Ruiz Zafón y está ambientada en una Barcelona misteriosa y gótica que va desde la era de la Revolución Industrial hasta los años posteriores a la Guerra Civil Española. La historia se centra en Daniel Semper, un joven que es llevado por su padre a un lugar misterioso llamado el Cementerio de los Libros Olvidados. Allí encuentra un libro, La Sombra del Viento, escrito por Julián Carax, que lo lleva a descubrir un camino lleno de intrigas y secretos alrededor de su autor, y que en el afán de conocer la verdad que envuelve a un enigmático ser que a toda costa intenta enterrar el pasado de Julián, llegará a poner en riesgo su propia vida. Con gran vigor narrativo, el autor mezcla diversos elementos de novela histórica, de amor y de intriga, llevándonos a lugares inhóspitos de nuestra imaginación. Si quieres adentrarte en los detalles de esta lectura, no le cambies, que ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy les traemos un libro que la palabra es maravilloso. Seguramente quienes nos están viendo ahorita y después de este programa van a querer leerlo, van a querer saber más del autor, van a querer descubrir muchas cosas porque de verdad me atrevería a decir que es uno de los libros que me ha cautivado, que desde las primeras hojas uno empieza a leerlo y no puede acabar de leer, de descubrir, de saber qué está pasando en esta historia tan maravillosa. Me refiero al libro La Sombra del Viento y el autor es Carlos Ruiz Zafón. Y bueno, para ello me acompaña alguien que además ya tenemos muchas ganas de tenerla aquí en el programa, la doctora María Elisa Franco Martínez del Campo. Elisa, qué gusto tenerte aquí en Cultura al Derecho. Bueno, pues el gusto es mío, Diego. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad para dialogar además de un libro que es maravilloso. Creo que la manera en que lo describiste es perfecto. Es un libro muy lindo, un libro también muy fuerte que sí. Nos invita a pensar sobre la importancia de la democracia, uh-huh. del Estado de Derecho, los derechos humanos, de la vida misma, sí. el amor por los libros. El cuidar a los libros, a las y los autores también. Es una historia muy linda y además una historia, pues justo, de intriga, que es muy fácil leer, uh-huh. porque el autor tiene pues una narrativa muy linda, describe de manera maravillosa Barcelona, está sí. ambientada en Barcelona. Yo conocí primero La Sombra del Viento que la ciudad y cuando llegué a la ciudad yo ya me sentía local después de haber leído el libro. Es una historia muy bonita y sobre todo que nos deja esta idea del cuidado de las otras personas. Hay un espacio que es parte fundamental de la historia que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Sí. Y lo que hace es encontrar a autores y a guardianes y guardianas de las y los libros. Entonces, ¿cómo? Pues justo la literatura es un acto colectivo. Claro. Voy a empezar como muy personal, ¿cómo llega este libro a tus manos, mi querida Elisa? Bueno, este libro llega como un regalo, porque, bueno, me lo prestó una maestra que yo quiero muchísimo, de hecho que marcó parte, de manera muy importante y linda, una parte de mi desarrollo profesional. De hecho, en una plática, cuando yo estaba en la preparatoria, en una plática de orientación vocacional, cuando yo la escuché a ella, que era la coordinadora de la licenciatura en Derecho del ITESO, una universidad en Guadalajara, que es donde yo estudié la licenciatura, pues ella la escuché hablar con tal pasión del derecho, de cuidar a las otras personas, de cómo el derecho puede ser una herramienta para transformar las realidades sociales difíciles. Yo dije, bueno, claro que eso es lo que yo quiero hacer y decidí por la carrera de Derecho. Después ella fue mi maestra y ella me prestó el libro en un momento personal para mí muy difícil. Y mi maestra, y creo que ese es también el papel que tenemos las y los maestros, es darnos cuenta de qué pasa con nuestras y nuestros alumnos, porque yo nunca le dije que estaba viviendo esa situación, pero ella se acercó a mí y me dijo que notaba que no estaba bien, que si me podía ayudar en algo. Le conté que mi abuela estaba muy enferma, que en las noches yo la cuidaba, y me prestó el libro. Y me dijo, quiero que esta historia te acompañe. Y eso fue, en verdad, que muy lindo. Además, es una historia a la que, pues, ¿cómo te diré, Diego?
de la que formo parte, que la historia forma parte de mí. Porque al final de cuentas, ese también es uno de los mensajes que coloca el autor, que cada libro nos deja algo y que también nosotros dejamos algo en las historias. Quizá imaginando esta historia del libro, te escogiste el libro. Si hubieras estado en el cementerio de los libros, hubiera llegado a tus manos, ¿no? Sí, seguro. Es que justo, ¿no?, en lo que plantea Carlos Ruiz Zafón, que los libros nos escogen también. Uh-huh. Pues sí, yo creo que La sombra del viento me escogió. ¿Qué elementos encontramos relacionados con...? Pues hay momentos históricos, en la época de la Guerra Civil Española, el Estado de Derecho, también vemos que se ve vulnerado justamente viendo este contexto. Es decir, ¿qué elementos encuentras tú en esta obra para traernos este día al programa? Bueno, pues primero, un mensaje que quiero, que está en el libro, uh-huh, y es que no demos por sentadas las cosas. La Guerra Civil Española marcó eso, sí, cómo había un avance en el Estado de Derecho y esta... el franquismo significó, uh-huh, un retroceso brutal en materia, sí, de derechos humanos en España. Y bueno, pues no, ya que rememoré a mi maestra Elvira Villalobos Chaparro, quiero rememorar a otro maestro muy querido, el doctor Sergio García Ramírez, uh-huh, y que él en los últimos mensajes que él expresó en público señalaba esto: no perdamos lo que tenemos, no demos por sentado que ya están ahí los derechos humanos para siempre, que son conquistas ya ganadas y que van a estar ahí uh-huh, en todo momento, sino que veamos que pues los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia tienen peligros y que están en constante acecho y que, bueno, pues todas las personas, especialmente, uh-huh, quienes nos dedicamos a la profesión jurídica, pues tenemos el deber de resguardar, de cuidar los derechos humanos y el Estado de Derecho. Uh-huh. Y aquí en la historia, sí, justo pues muestran cómo pues el franquismo llevó al exilio, eso lo sabemos todas y todos, a muchos intelectuales, uh-huh, y a que fueran perseguidas y perseguidos, a que libros desaparecieran. Por eso se crea este espacio en la historia del cementerio Los Libros Olvidados, para poder resguardar y proteger de esta destrucción que significaba ese momento histórico. Y esta destrucción que es la ignorancia, que es el autoritarismo, uh-huh, que es pues justo la violación a los derechos humanos. Sí, como de pronto los personajes que representan cada uno de ellos, ¿no? Platícanos de ellos. ¿Quiénes son tu personaje favorito? ¿Y con cuáles te sentías a veces identificada o encontrarías estos elementos que decías, quiero verlo, quiero conocerlo, ¿no? Definitivamente un personaje que es entrañable es Fermín. Sí. Fermín fue un hombre que fue torturado justo en este momento histórico por defender una... Sí. Pues idea de patria, de país en el que todas las personas pudieran desarrollarse y vivir libremente. Por defender la libertad, él es detenido, él es perseguido, detenido y víctima de tortura. Él sobrevive a esta tortura y sale y cuida a un personaje muy importante en la historia, que es Daniel Semper. Sí. Que, bueno, pues es uno de los personajes que nos lleva al cementerio de los libros olvidados. De hecho, empieza el libro con Daniel y su papá que van camino, uh-huh, al cementerio de los libros olvidados para que Daniel se encontrara con un libro, adoptara, tomara un libro y que pues esa historia lo acompañara y así encuentra a uno de los autores que fueron perseguidos en esa época histórica. Ahora hay un personaje que uno termina definitivamente odiando, que es Homero. Totalmente. Que es alguien que representa toda la parte negativa que representa este odio, pero cada vez si vemos su historia, nos identificamos en esta violencia que se puede llegar a vivir, somos resultado a veces de nuestra vida, ¿no? El adulto resultado de su niñez, de la violencia que pudo haber vivido de niño, del bullying que pudo haber sentido, y que no es justificable, pero identificamos muchas veces que estos personajes tuvieron una historia que lo lleva a que si no lo saben manejar, se vuelven precisamente el villano de la obra, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el autor Carlos Ruiz Zafón es retratar, uh-huh, a las personas. Al final, por supuesto, Fumero, que persigue, sí, a los protagonistas, que, uh-huh, que fue quien torturó a Fermín, uh-huh, que pues es un defensor del régimen y que, sí, está persiguiendo a todos los que piensen distinto. De hecho, hay otra historia que me parece muy, muy linda y que cuenta también cómo pues esta postura de desconocer a las otras personas, de tratar de imponer una visión, lo que hace es romper la riqueza que tenemos, donde, uh-huh,
golpean a uno de los vecinos de Daniel, a don Federico, sí, por ser homosexual. Uh-huh. Entonces, que en el régimen no cabían la homosexualidad. Yo lo que estoy convencida es que tenemos que vivir en un lugar, en un mundo, donde quepamos todas las personas. Uh-huh. La diversidad, la riqueza que hay en la diversidad. Pero bueno, entonces, Fumero es este personaje, coincido contigo, que es todo lo contrario, sí, a la luz que puede dar Fermín. Uh-huh. Y que lo que hace Carlos Ruiz Zafón es también retratar todo lo que él vivió, ¿no? Como las personas, pues lo que tú ya decías, Diego, somos producto de nuestra historia, pero al final también tenemos la capacidad de tomar decisiones. Uh-huh. Porque Fermín vivió también una historia, sí, muy difícil, y él lo que hace es proteger, cuidar a Daniel, decide por la libertad, y Fumero lo que hace es destruir, aniquilar cualquier intento de libertad y de pensar distinto. Entonces, pues sí, no pensar también en blancos y negros, las personas pues somos un conjunto de elementos, y que este libro lo retrata de manera pues muy buena, muy interesante, y además, como tú bien decías, que no puedes parar de leer porque se va conectando las historias. Claro, es una historia de fantasía, pero que hace una crítica al franquismo feroz. Entonces, esta lectura en materia de derechos humanos, poner los lentes de derechos humanos, ¿qué elementos encontrarías que son importantes identificar? Pude identificar justo esta crítica clara al franquismo, cómo coloca el autor la importancia de la libertad de expresión, porque, uh-huh, al final de cuentas, lo que trataba de hacer el régimen era silenciar a las voces. Y lo que hacían en colectivo las y los guardianes del cementerio de los libros olvidados era resguardar, cuidar esos libros donde estaban esas voces. Y la libertad de expresión entendida desde sus dos dimensiones. Ahora sí, uh-huh, puedo hacernos la lectura desde los estándares del sistema interamericano, sí, la libertad, sí, sí, de expresión, que la Corte Interamericana ha señalado que tiene estos dos niveles, uno individual, uno colectivo. Entonces, las y los escritores, en esta dimensión de poder expresar sus ideas, pero también las y los lectores, las, uh-huh, demás personas, el derecho a recibir esa información. Y la libertad de expresión como un derecho llave, como un derecho que nos permite y nos habilita, uh-huh, para ejercer otro tipo de derechos, por ejemplo, los derechos políticos, la democracia misma. Uh-huh. Entonces, en un régimen que no es democrático, se ataca la libertad de expresión. Y creo que ahí tenemos un indicador, y que lo refleja claramente esta crítica al franquismo que encontramos en La sombra del viento. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos a esta maravillosa plática para que conozcan más precisamente este libro. Estamos aquí en Cultura del Derecho. Regresamos. El franquismo fue un régimen político de carácter autoritario que tuvo lugar en España. Su líder, el general Francisco Franco, llegó al poder luego de la finalización de la Guerra Civil Española, en 1939, y se mantuvo en la jefatura del Estado hasta su muerte, en 1975. Esta ideología era nacionalista, conservadora, católica y anticomunista. Se fundamentó en la represión política y social e implementó una política de represalias hacia los republicanos u opositores del nuevo régimen, lo cual incluyó ejecuciones y encarcelamientos, convirtiendo a la ciudad en una zona de un alto control, vigilancia y censura, sobre todo de los medios de comunicación, afectando principalmente a los escritores de la época. En muchos países, la lucha por la democracia ha sido fundamental para superar regímenes autoritarios como este, y aunque los desafíos pueden variar según el contexto cultural y político, la búsqueda de una sociedad más justa y participativa sigue siendo un objetivo común. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de este libro, que efectivamente pondremos la palabra maravilloso, me refiero a La sombra del viento, con la doctora María Elisa Franco Martín del Campo.
Elisa, estamos un poco retomando algunos elementos importantes, cerrábamos incluso con esos elementos de los derechos humanos, ¿no? Y de pronto nos lleva a entender que en este libro hay momentos que se nos aprieta el corazón cuando vemos graves violaciones en materia de derechos humanos. Platícanos un poco de estos puntos que de pronto cuando uno va leyendo y terminas odiando en algún momento determinado a los personajes que las generan. Hablabas también de la libertad de expresión, pero también hay otras características que encontramos, ¿no? Sí, bueno, me gustaría profundizar con el tema de la tortura, que se aborda en el libro, que relatan, de hecho, con uno de los protagonistas que sufre tortura, el efecto que tiene en su vida, el miedo que él tenía. De hecho, lo relatan, hay episodios donde él se encerraba y donde se ponía a gritar, producto del estrés postraumático de haber sido víctima de tortura durante el régimen. Lamentablemente, no podemos decir, ni en este país ni en la región, que hemos superado la tortura. La tortura es una grave violación a derechos humanos que, pues, ataca la integridad personal y dolorosamente todavía sigue siendo utilizada. En uno de los informes del entonces relator de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez señaló que en México la tortura era utilizada de manera común. De hecho, refirió un adjetivo que generó, pues, mucho malestar, que es sistemática. La tortura como un problema grave en nuestro país. Entonces, pues, este libro lo que nos muestra es, nos refleja los efectos de la tortura en la vida de las víctimas y la necesidad de poner el foco para erradicar las graves violaciones a derechos humanos. Primero, señalar que es un problema para poder combatirlo. Es cierto que en México hemos avanzado de manera muy importante en el ámbito normativo, que tenemos una constitución que, bueno, pues es profundamente garantista, que es maravillosa en nuestro texto constitucional, y que tenemos un desafío importante para pasar los derechos que están reconocidos en la Constitución, en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, a la práctica. ¿Y esto por qué? Pues para que todas las personas podamos vivir libres y especialmente poner el foco en las violaciones graves a derechos humanos como la tortura, como la desaparición forzada, que es otro tema que nos preocupa profundamente en nuestro país y que también, si bien el libro no profundiza en la desaparición forzada, sí coloca que durante el régimen del franquismo en España, pues fue una violación a derechos humanos, pues, extendida. Qué interesante que menciones estos elementos y además refrendar la importancia de los derechos humanos en los estados democráticos, ¿no? Sobre este punto tan central, y que además yo también creo que sería importante reflexionar cuando tú mencionas la tortura y de pronto escuchamos spots que están a favor de la pena de muerte, o vemos en países en los cuales incluso se motiva o se promueve el hecho de que la tortura te va a dar seguridad, ¿no? O sea, el atacar a una persona, el lastimarla, el privarla de su libertad, lo vemos en diversos aspectos, y que de alguna manera tendríamos que entender que los derechos humanos es este manto que protege a las personas, y que de alguna manera, si alguien comete alguna arbitrariedad o algún delito, hay una pena dirigida en términos de derechos. O sea, tendría que ser compatible a eso y no esta justicia por propia mano o este sentimiento que muchas veces se ve reflejado, ¿no? Y por eso, qué bueno que lo toques y qué bueno que hablemos de la importancia de los derechos humanos y este mensaje incluso para aquellos que dicen es que los derechos humanos solamente defienden delincuentes o este tipo de cosas. Me gustaría que nos platicaras la importancia que tienen en el Estado de Derecho. Sí, a ver, los derechos humanos son un pilar para el Estado de Derecho. Yo quisiera compartir eso a propósito ahora de la invitación para poder comentar la necesidad de que veamos que los derechos humanos, pues, lo que nos permite es vivir en libertad y que todas las personas podamos ejercer nuestro proyecto de vida en igualdad de condiciones. Que las graves violaciones a derechos humanos lastiman profundamente a las víctimas, víctimas directas e indirectas, que, bueno, esta distinción entre directas e indirectas, por ejemplo, en casos de desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo le dices a una mamá de un hijo, de un joven desaparecido, que es una víctima indirecta? Pero bueno, que afecta a todas las personas y que lastima profundamente la dignidad humana. Y quisiera colocar ahí el énfasis, la necesidad de proteger la dignidad humana y que los derechos humanos son estos elementos civilizatorios que nos recuerdan los elementos más importantes de las personas. ¿Qué es esto de la dignidad humana? Porque a veces escuchamos mi dignidad, tu dignidad, me he quitado mi dignidad. ¿Qué es esto de la dignidad? Bueno, la dignidad, esto, hay todo, ¿no?
un debate filosófico, teórico sobre la dignidad humana, pero bueno, podemos decir que desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hay un piso común en la Declaración Universal de Derechos Humanos al señalar que es este elemento valioso que tenemos todas las personas y que pues justamente lo que hace es protegernos frente a las estructuras de poder. La dignidad humana, entendida como la fuente de los derechos humanos, como el principio sobre el que descansan los derechos humanos, y bueno, que a partir de esta dignidad humana tampoco sería admisible hacer distinciones para el ejercicio de estos derechos, que es lo que pasaba en el régimen franquista, ¿no? A propósito de la sombra del viento. Vemos cómo había personas que eran perseguidas y que se les consideraba por pensar distinto a lo que se esperaba que pensaran, pues que no tenían derechos. Entonces, importante compartir con las personas que están viendo este programa que todas las personas somos titulares de derechos humanos y que estos derechos como elementos civilizatorios y emancipatorios nos permiten también vivir en sociedad y que nuestros proyectos de vida pues, puedan fluir y converger de manera adecuada. Este libro, La sombra del viento, se desarrolla en Barcelona, pero ahorita hablabas de una serie de condiciones. ¿Podríamos ver este libro imaginándolo en la Ciudad de México, pensando esta obra, qué tan vigente se vuelve, quizás si lo quisiéramos llevar a nuestro país? Yo creo que la defensa de los derechos de las personas, el colocar a las personas en el centro de la dignidad, siempre va a estar vigente. Y que perfectamente podríamos pensarlo, esta historia, porque además es una historia muy fuerte, que ya lo señalábamos, pero también es una historia que deja una profunda esperanza, que después de los procesos que no son democráticos, se puede construir distinto, que también pensar que la democracia no es que ya está ahí para siempre, que tenemos que defender a nuestra democracia, que en México hemos tenido avances importantísimos en la construcción de instituciones para defender nuestra democracia, y bueno, pues que todas y todos nos hagamos cargo de esto, que es uno de los más importantes elementos que nos permiten vivir en sociedad, democracia, derechos humanos y valorarlos, porque coincido contigo en que es muy triste escuchar personas que no valoran ni la democracia ni los derechos humanos, pero quizá porque siempre han estado ahí. Creo que este libro, y por eso les invitaría a todas y todos a la lectura de este libro, nos lleva a Barcelona. Pero no solo Barcelona, nos lleva a un cementerio de los libros olvidados, donde tenemos pues esta memoria colectiva y esta esperanza, si me atrevo a decirlo así, de que a través de las otras personas vamos a encontrar la posibilidad de estar bien y de superar esas situaciones. Fermín fue un hombre que sufrió tortura, pero que es acogido por la familia Semper y cómo a través de la amistad, del afecto, él va pues mejorando en la medida en que se puede superar, claro, también las graves violaciones a derechos humanos, pero va mejorando y va superando esta situación en la que se encontraba antes. Entonces, creo que es un libro muy duro, pero con un mensaje profundo de esperanza, que siempre se puede construir para estar bien, que siempre podemos construir para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos, nuestros proyectos de vida. Algo con lo que quieras cerrar, mi querida Elisa, se nos ha terminado desafortunadamente el tiempo, pero algún mensaje con el que quieras concluir. Bueno, pues invitarles a todas y todos a que lean este libro, La sombra del viento es maravilloso, y a que nos llenemos de la esperanza de poder construir desde los derechos humanos, desde la democracia y la defensa de los derechos humanos y la democracia, una sociedad más justa, más igualitaria, donde todas y todos quepamos, donde todas y todos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes. Los martes también estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate, abordando diversos temas jurídicos. Pero por lo pronto los invitamos a que sigan con la programación de este canal y que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente emisión.